divertido, fíjate bien. Pedro Abisaí Cota Corral es un joven y reconocido maestro sinaloense que actualmente imparte clases en una primaria del estado de Jalisco, desde donde ha causado furor en las redes sociales y distintos medios de comunicación por su innovadora práctica pedagógica. Gracias a su dedicación y a su vocación docente por brindarle lo mejor a sus estudiantes, ha sido reconocido por la comunidad educativa de su región y en otras entidades de la República, y hoy lo hemos invitado a Causa Magisterial para que nos comparta un poco de su experiencia en las nuevas formas de enseñar. ¡Bienvenidos! Es el día de construir un nuevo docente en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros. Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados maestros y maestras de Causa Magisterial. Pues nos da mucho gusto, como todos los jueves, recibirlos en este espacio, bueno, donde analizamos pues la dinámica educativa a nivel nacional. Y bueno, como ustedes han visto a lo largo de los últimos programas, pues hemos estado reflexionando mucho sobre las elecciones que han habido en diferentes estados de la República, en diferentes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero el día de hoy pues vamos a hacer un giro un tanto radical del tema, para centrarnos en un tema por demás relevante, que esté más enfocado al tema educativo y que sin duda, pues para las y los maestros que nos están escuchando y viendo, pues va a ser de gran interés, porque vamos a platicar con un personaje pues bastante relevante en las redes sociales en materia educativa. Pues es todo un influencer, ya conocerán un poquito más de él en esta charla que vamos a tener. Y con él vamos a platicar pues sobre qué es lo que están haciendo las nuevas generaciones de maestros, ¿no?, por innovar la práctica educativa, por darle un toque diferenciado a su proceso de enseñanza, y bueno, cómo impacta esto en los procesos de aprendizaje, sobre todo de las nuevas generaciones. Y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida al maestro Pedro, así se denomina él en sus redes sociales. Y bueno, pues un gusto saludarte, profe Pedro. No, pues el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan a mí, pues de poder expresar mi sentir acerca de la docencia y mi labor diaria, ¿no?, como maestro. Y pues también ser el portavoz de muchos maestros, de muchos docentes que quizás no tienen esta oportunidad y quisieran expresar pues lo que ellos sienten con su trabajo. Pues la verdad es que de antemano felicitarte. Ya ahorita en unos momentos más van a estar apareciendo algunas cápsulas sobre tu trabajo, ¿no?, sobre esta metodología tan interesante, tan carismática que has emprendido. Y pues de eso queremos que nos platiques, o sea, ¿cómo inicia esta metodología que tú luego la llevas a redes sociales, bueno, y empieza a tener un gran impacto, que pues al día de hoy te han entrevistado pues TV Azteca, has estado en un sinnúmero de medios de comunicación y particularmente las redes sociales? Pues todo, pienso yo que todo empieza por medio de la vocación, ¿no? El sentir esa emoción, creas que gracias a tu trabajo, tu dedicación, el esfuerzo diario, los niños aprenden y se forman para su futuro. Pienso yo que el ir con esta mentalidad de que los niños piensen diferente, en que los niños obtengan ese aprendizaje que quizás a lo mejor les cuesta mucho trabajo adquirir, el ser tú, el tener esa responsabilidad social y también moral, ¿no?, de estar frente a los niños y pues transmitir lo que tú quieres que aprendan ellos, ¿no? Al final de cuentas, con un aprendizaje integral y pues significativo. Ser también... ser ese maestro que inspira, ese maestro que mejora el descubrimiento de su propio conocimiento, que ya tiene dentro de su alma los niños. Oye, pero platícanos un poco, porque pues bueno, esto que vemos no es tan común, pues, ¿no? No es tan común en las aulas,
¿Se deberá a un tema generacional? Tú eres una persona muy joven, o es un tema, como tú bien dices, ya netamente de la vocación del maestro, no importa la edad. Pienso que va implícita las dos cosas, ¿no? Pienso que también empieza como una motivación y se convierte en una necesidad, pero obviamente tiene que existir siempre la vocación hacia amor, hacia lo que haces, hacia tu propio trabajo, hacia tus propios alumnos, a tu propia persona, ¿no? Porque no puedes dar lo que no tienes. Pero pienso yo que esta nueva generación de maestros que somos nosotros, ¿no? Si retrocedemos un poquito el tiempo y vemos cómo era la educación antes, pues era totalmente diferente como la conocemos ahora. Que el maestro ahora que hace no puede imponer por medio de su profesión, sino por medio de su idoneidad y su credibilidad. Ahora, ¿cómo, de dónde retomaste tú todas estas ideas? Digo, o sea, ¿es algo que tú has ido documentándote, te has capacitado, o pues más bien tú has dicho, bueno, empieza a hacer eso porque veo que cocinas para los niños, haces ahí malvaviscos, te vistes del hombre araña, te pones a jugar con ellos? Cuéntanos un poco para los maestros que están viendo. Pues empieza como por el amor y el gusto hacia lo que hago, ¿no? Me gusta muchísimo a mí, pues, enseñar a través del juego, retomo lo que la ciencia nos da ahora y no lo que nos daba en el pasado. Y pienso que a quién no le gusta aprender por medio del juego, por medio de la música, ¿no? El conocer también a mis alumnos cuáles son sus estilos de aprendizaje y tratar de incluir los tres, la música, material visual, material concreto para que ellos lo manipulen. El vestirme de Spider-Man para que para ellos sea un poquito más emocionante. Tengo niños pequeños de primer grado. Entonces, esta profesión es de automotivarse y trato yo de hacerlo diario. Trato de que los niños se sientan cómodos con mi presencia. Quizás a lo mejor la escuela es su primera casa y pues qué mejor que ellos reciban ese apapacho y ese amor que quizás en muchos hogares no lo tienen. Pienso yo que también me sirve mucho el hecho de que yo me estoy preparando como psicólogo y eso me ayuda muchísimo también el ser un poquito más sensible, el ser un poquito más empático, el darles a los niños lo que yo aprendo y lo que y acerca de mi conocimiento, lo que yo aprendo en la maestría, poderlo implementar con ellos ahí en el aula. Eso me ha ayudado muchísimo y pienso yo que todas las personas que se atreven a enseñar nunca dejan de aprender. Ahora, ¿cómo has visto tú, digo, llevas a cabo un proceso de evaluación, ¿no? Pero ¿cómo has observado tú que esto ha impactado, ¿no? En la conducta, por ejemplo, de los niños, de las niñas, en el aprovechamiento. ¿Qué has observado como el retorno de la inversión que tú haces? Pues primero que nada, en cuanto a la asistencia de los alumnos, la asistencia de los alumnos es súper importante porque pues obviamente si un niño no va, no aprende y pues hay un rezago, ¿no? En la asistencia de los alumnos, en que los niños son un poquito más preparados y más receptivos a temas importantes como lo es el abuso, problemas cognitivos que antes quizás tenían, ahora ya no los tienen casi. Problemas emocionales que saben generar y gestionar sus emociones también es importante. En eso lo noto yo. También en los padres de familia, no nada más en mis alumnos, sino también en los padres de familia, cómo ha impactado de manera positiva en ellos en recibir el apoyo para sus hijos y para conmigo también. Ahora, en esta parte de los padres de familia, ¿cómo trabajas tú esta relación con ellos? O sea, ¿sí hay una relación estrecha con ellos o tu trabajo se circunscribe únicamente a tu aula? No, totalmente. Lo que yo hago en mi aula impacta en la comunidad, no tanto en las familias de mis alumnos como en toda la comunidad escolar, que al final de cuentas eso me pone muy contento porque es lo que yo busco, ¿no? Que impacte tanto en su vida personal como en su vida, en su contexto, ¿no? Que viene siendo su comunidad. Estoy en una comunidad un poquito difícil y pues eso también ha ayudado muchísimo a impactar. Yo siempre les he dicho a los papás, hay un tipo de educación que es totalmente gratuita, papá, la que usted debe inculcarle a sus hijos, enseñarles a respetar, a no destrozar, a no mentir, a ser responsables, esforzados, solidarios, a tener valores, a no ser tramposos, desconsiderados y vagos. La educación y el tejido social debe sanar desde casa y con ejemplos sanos y qué mejor pues proyectar eso que quiero transmitir dentro de mi aula y proyectarlo en los hogares de mis alumnos.
Ahora, ¿cómo encontraste tú a tu grupo? Digo, no sé si en todos los grupos lo has estado trabajando la misma metodología, pero en estos en particular que tú muestras en tus redes sociales, ¿qué encontraste y ahora qué podemos observar? Claro, mi práctica fue mejorando conforme a los años, ¿no? Obviamente yo también cometí muchos errores y los sigo cometiendo, es prueba y error. El entender que la planeación no siempre va a funcionar, siempre que hay que tratar de buscar otras alternativas. Y pues ha impactado muchísimo en los alumnos que tengo actualmente. Si bien es cierto, todas las generaciones son diferentes y todos los niños tienen una visión diferente conforme pasa el tiempo. Y estos niños en especial, son unos niños muy receptivos, unos niños muy observadores, son niños muy analíticos, reflexivos, y ha impactado de una manera significativa, porque al final de cuentas trabajo para ellos y encuentro las características que ellos tienen, y con base a eso, pues potencializo sus habilidades que ya están dentro de ellos, ¿no? Ahora, coméntanos un poco, hoy día, pues con este nuevo modelo educativo se está hablando mucho de esta enseñanza diferenciada, se habla de pues ya estos estilos y ritmos de aprendizaje, digamos que hay un conocimiento, o sea, que el maestro debe partir de un conocimiento de la psicología, ¿no? Para ir identificando y a la vez también no cometiendo estos errores de diagnosticar ahí deliberadamente a los niños que en hiperactivos, etcétera, ¿no? ¿Cómo haces tú esto? O sea, para los maestros que te escuchan, maestros y maestras que te escuchan, cuando llegan al salón de clases, o sea, ¿qué tendríamos que estar haciendo para ir identificando estas potencialidades? Claro, primero identificar el contexto de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Con quién viven, cuáles son los problemas cognitivos que tienen, cuáles son los problemas de aprendizaje que tienen. El no romantizar el tipo de términos como TDAH, autismo, y no dejarnos guiar por lo que nos dicen las personas, sino tener un diagnóstico certero por un neurólogo que nos diga, tiene este trastorno, ¿no? Para poderlo atender y qué mejor que derivar, porque al final de cuentas nosotros somos docentes, no somos psicólogos, no detectamos ese tipo de situaciones, sino que tenemos como esa habilidad de decir, no, pues este niño tiene un problema de aprendizaje, tiene un problema emocional y saberlo derivar, ¿no? Y tener esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo solucionar esto y es humildad también de decir, tengo que derivarlo hacia, no sé, hacia psicología, hacia tiene problemas de lenguaje, y no, como dices, hacer falsos diagnósticos, porque eso es súper grave. Y pues sí, tener esa humildad y esa capacidad de poder derivar este tipo de problemáticas con los niños, o con, perdón, de los niños con quien se deba, ¿no? Y existir esa triangulación y esa comunicación con el padre de familia por el bien de nuestros niños al final de cuentas. Ahora, normalmente se escucha, bueno, por las charlas también que hemos tenido con algunos maestros, que pues hay como una especie de resistencia natural, ¿no? A este tipo de cambios, de nuevas metodologías. Y algunos maestros dicen, es que en mi aula pues no tengo material didáctico, es que en mi aula pues es que no hay tecnología, en mi aula no se pueden los padres, pues no participo. O sea, como esta serie de argumentos en negativo. ¿Cómo lidiar con eso, profe Pedro? Esto es de automotivación, esto es de automotivación y de preguntarse qué sí hay, ¿no? ¿Qué sí hay y qué puedo hacer con lo poco que tengo? Al final de cuentas, pues obviamente si nos vamos a todas las escuelas de México, todas las escuelas va a haber, pues que no hay recursos, que no hay apoyo, pero tú como maestro, ¿qué haces para potencializar este poco, esto poco que hay, ¿no? Como la historia del cartucho, ¿no? Que estaba la maestra en el aula y los niños no hacían caso, llega el supervisor y ve a la maestra y le dice, oye, ¿por qué no estás controlando a los niños? Y la maestra dice, es que no tengo material, es que no tengo apoyo. Entonces el supervisor le dice, voy a agarrar un cartucho que estaba ahí tirado y le voy a decir a los niños, ¿cómo llega este cartucho? ¿De qué material está hecho? ¿Cómo se imaginan ustedes que fue transportado hacia acá? ¿Para qué se utiliza? Y los niños empezaron a despertar el interés en los niños, ¿no? Y ya la maestra bien contenta y bien sorprendida, ¿no? Al día siguiente llega y lo mismo, los niños hacen un relajo y le pregunta a la maestra, oye maestra, ¿qué está pasando? Y la maestra le dice, es que no encontré el cartucho. Entonces cambiar esta visión y esta parte de automotivarse, eso es automotivarte. Automotivarse y encontrar las herramientas necesarias que tú necesitas, o sea,
con un papel puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, el motivarte, el decir que sí hay, el preguntarte que sí hay, y cuáles son los intereses de mis alumnos, cuáles son las necesidades de mi comunidad. Entonces, con base a eso, pues sacar adelante a nuestros niños, que al final de cuentas es lo más importante. Ahora, profe, digo, estás tocando temas muy interesantes, con muchas herramientas que las y los maestros les pueden servir. Pero, por ejemplo, ¿cómo llevas esto tú al plano de tus compañeros maestros? Pues, o sea, ya nos platicaste tú frente a los grupos, pero ahora, ¿cómo haces tú este trabajo con tus pares, con tus directivos? ¿Qué haces en esa? Pienso yo que la apatía es uno de los factores más importantes por el cual no, un niño no se logra desarrollar. Apatía en su hogar, apatía en su contexto, apatía en la escuela. Si el maestro tiene apatía para que el niño aprenda, ¿cómo se va a lograr todo? Entonces, esta parte de la apatía, y yo siempre, siempre trato de motivarme, siempre trato de ir con la mejor energía, con siempre optimista. Sé que muchas veces se nos hace muy difícil el ser optimistas y el querer ir con esta energía y esta visión de querer que las cosas sean distintas, pero pues el que haya un grupo consolidado y que esté fortalecido con los compañeros de trabajo, tu directivo, tu supervisor. La chamba va a salir y el trabajo va a salir y conforme a tu práctica diaria la vayas mejorando, pues obviamente los demás maestros también lo van a hacer. Entonces, el empezar con estas metodologías, con este tipo de dinámicas, el incorporar a toda la comunidad, a los padres de familia, a los maestros de USAER, a los psicólogos, maestros de lenguaje y con el apoyo del director, pienso que las cosas han funcionado muchísimo. Y yo hablo desde mi experiencia, gracias a Dios, pues yo tengo una directora que me apoya, unos maestros que me apoyan, colegas que he trabajado con ellos que también me apoyan. Entonces, pienso que también es importante el que haya esta comunicación para que las cosas se den. De hecho, tú tienes una conferencia, bueno, que diste hace unos días, me parece, sobre el docente exitoso, me parece, ¿no? El éxito docente, ¿no? Platícanos un poco cómo llegar a estos escenarios, y ya en un momento nos metemos a todas estas complicaciones que nos han expresado también los maestros, pues, ¿no? Pues es que el pensar en qué es lo que no tengo, qué es lo que me hace falta, la falta de recursos, yo lo comentaba en todas las entrevistas que me hicieron en las televisoras, ¿qué le quieres decir al presidente de la República? Pues obviamente yo le pedí mejores oportunidades de trabajo, le pedí mejores ingresos para los maestros, mejores materiales y mejores condiciones, pero al final de cuentas, si yo como maestro no cambio mi visión y mi mentalidad, pues obviamente nadie lo va a hacer por mí y lo tengo que hacer yo desde mi propio quehacer diario como docente. Y eso me ha funcionado muchísimo, me ha funcionado muchísimo el hecho de que yo he cambiado mi visión, de ver las cosas distinto, el no juzgar, el chambearle, el trabajar y hacerlo por amor. Al final de cuentas, no hay mejor estrategia, no hay mejor estrategia, mejor método que el amor, definitivamente. Ahora, platícanos un poco cómo has ido construyendo esto que representa el éxito para ti. Háblanos un poquito de tu trayectoria, o sea, cómo empezaste, qué estudiaste, tu profesión originaria y cómo ha sido tu desarrollo en el sistema educativo mexicano. Ok, pues yo estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa, estudié Ciencias de la Educación, ingresé al sistema por medio de USICAM hace 3 años, sin embargo yo cubrí interinatos durante 5 años y ingresé y pues empecé en la docencia a prueba y error. Obviamente, como te comentaba hace un momento, me equivoqué muchísimas veces y con base a eso pues traté de mejorar mi práctica, ¿no? El capacitarme, el buscar por medio de mis propios méritos, de mis propios medios, el aprender cosas diferentes. Actualmente estudio una maestría en psicoterapia gestal, con enfoque gestáltico, y como te comento, eso me ha ayudado muchísimo también a llevar esta metodología, este tipo de enseñanza y este tipo de actitud distinta, ¿no? Que he impregnado en mis demás compañeros y pues ha funcionado muchísimo. Ahora, toquemos unos temas que son hasta cierto punto delicados. Por ejemplo, pues
Todo el país, ¿no? Todo el país se encuentra en una situación bastante complicada en materia de violencia, particularmente los, no quisiera estigmatizar, ¿no? Pero las noticias se centran más en los estados del norte, donde están estas, pues, conflictos, ¿no? De la delincuencia organizada. En las escuelas, ¿cómo trabajas tú esta situación con los niños? Y no hablando de la violencia nada más ejercida por estos organismos, ¿no? Sino también la violencia sexual. ¿Cómo tratar esos temas tan delicados? Fíjate, fue uno de los temas que a mí se me hizo bien complicado el hecho de hacerle llegar a mis niños, porque si bien es cierto, mis niños tienen 6 años, son de primer grado, son los más chicos de la escuela, y el tratar de llevarles estos temas tan complicados que a veces ni en la propia casa se habla, pues fue algo que lo veo yo como una necesidad. Empezó como una motivación y terminó siendo una necesidad para despertar y decir, este tema es importante tratarlo, ¿no? Temas de violencia, pues tanto a los niños como violencia en general, pues tratar de sensibilidad y concientizarlos también a ellos y darles a conocer de que en realidad existe y no hablarles hacia abajo, sino que en realidad está pasando y que ellos tengan conciencia del peligro que corren, ¿no? Si bien es cierto, pues los videos que yo he hecho y las canciones que quizás a lo mejor yo he inventado, ha sido directo hacia esos temas, ¿no? De que no realicemos bullying a los niños, no fomentemos esta más violencia, el cuidar que tu cuerpo es importante, el no opinar del cuerpo de los demás, o sea, todo ese tipo de videos que quizás a lo mejor yo los subo con esta intención de que los niños, pues llegan muchos niños, ¿no? Y que los puedan ver, que dentro de esa búsqueda en las redes sociales puedan encontrar algo positivo para su propio bienestar. Sensibilizarlos también a ellos y sensibilizar también a las familias de nuestros niños y de los padres de familia, que ellos estén conscientes de estos temas y que también se toquen en la casa, o sea, se hablen en la casa y temas que quizás son tabú o que tenemos miedo de transmitirlo a nuestros niños, pero pues definitivamente se vuelve una necesidad emergente en una sociedad que cada vez está más complicada. Profe, fíjate que comentas algo que es, digamos, de los retos de la educación en estos escenarios posmodernos, pues, ¿no? Yo he tenido el acercamiento con algunos maestros en algunas capacitaciones y un tema que ellos me han expresado es cómo educo en la diversidad, ¿no? Y de repente me cuentan casos concretos, ¿no? Me dicen, no, es que de repente llega un niño que quiere vestirse de niña, pues, ¿no? Y o situaciones como estas que ya se están dando, no solo en la adolescencia, sino ya a nivel primaria, a nivel secundaria, ya se están manifestando. Y ellos me dicen, la verdad es que no sé qué hacer, ¿no? Entonces, en estos escenarios, ¿cómo, no sé si te ha pasado a ti, pero cómo trabajas o qué sugieres hacer? Pienso que el informarte es el primer paso, ¿no? El informarte acerca de quizás a lo mejor infancias trans, de niños que tienen pues problemas, no sé, problemas con identidad. El informarte es el primer paso, ¿no? Y tener comunicación con los padres de familia también para abordar estos temas. Y pienso yo que independientemente de que ese niño se quiere vestir de mujer, se quiere vestir de hombre, eso va más allá de cualquier tipo de aprendizaje que tú le puedas dar al niño, ¿no? Pienso yo que la comunicación con los padres de familia es bien importante y pues derivar este tipo de situaciones a las personas competentes. Nosotros no estamos capacitados para eso, sin embargo, yo pienso que sí es importante el buscar información, el tener la comunicación con el padre de familia, pues para poder derivar este tipo de situaciones. Y ahora con los compañeritos, con la comunidad, ahora sí, ¿qué hacer? Porque muchas veces, pues puede haber esta buena relación y buena comunicación, pero del otro lado empieza la violencia, ¿no? Por parte, pues, de la comunidad, incluso estudiantil, ¿no? Claro, pues trabajar con la comunidad, al final de cuentas, trabajar en la diversidad, trabajar en que no debemos de opinar del cuerpo y de las personas. Y el trabajar con los niños es bien sensible, ¿por qué? Porque los niños captan todo, ¿no? Pero lo más difícil aquí es trabajar con la comunidad de los padres de familia. Pienso yo que hacer campañas para dar a conocer el tipo de diversidad, el tipo de niños y el tipo de diferentes situaciones, de diferentes, pues,
etiquetas que se ponen hoy en día, ¿no? El trabajar con la comunidad, el trabajar con tu propia percepción de las cosas, el investigar, el informarte y trabajar en conjunto con todos, y tanto con tu compañero de trabajo, con tu directora, con la comunidad, con los padres de familia. Es bien importante eso, el trabajar con todos y pues que exista una comunicación de lo que pasa, quizás a lo mejor afuera de la escuela, dentro de la escuela y en el contexto familiar. Perfecto. Ahora, profesor, comenta un poco sobre tu visión en el sistema educativo. O sea, ya hablamos de lo micro, digamos, de estas experiencias, pues que yo felicito, bastante exitosas. Ahora, ¿cómo ves el panorama a nivel nacional de la educación en México? Pues es hasta cierto punto complicado. La verdad que yo pienso que USICAM, bueno, pienso, no que USICAM, pienso que cada reforma viene a, pues a tratar de mejorar el nivel educativo en México, pero pienso yo que no se le da seguimiento. Pienso que cada vez estamos más desubicados y desconectados de lo que en realidad queremos que nuestros niños aprendan. Viene la nueva escuela mexicana. Se escucha prometedor, pero pues hay que echarle todas las ganas y pues tratar de poner algo diferente tú como docente desde tu propia práctica y tratar de hacer las cosas distinto y entrarle con todo, menos sin miedo y pues seguir adelante en pro de nuestras infancias y aceptar pues las reformas como lo que son, reformas, y pensar que quizás a lo mejor el día de mañana pueden cambiar, pero pues tener esa visión de que ahí están y pues trabajar con base a eso y a lo que nos brinda pues el sistema educativo mexicano. Ahora, desde tu profesión, aquí en este espacio hemos pues platicado mucho sobre la situación laboral del maestro. ¿Cómo consideras que está la situación? ¿Realmente es una situación digna? ¿Hace falta mejorar? Creo que nos quedamos. Ahí está. Se nos trabó un poquito el internet. Te comentaba, ¿cómo observas la situación de las y los maestros en materia laboral? Wow, esta pregunta es súper importante y pienso yo que es importante recalcarla, ¿no? La situación laboral aquí en México de los maestros, pues está muy desvalorizada. Yo, la verdad, estuve a punto de dejar la docencia antes de que todo esto se hiciera viral y que recibiera muchas muestras de apoyo. Como te comento, esto es de automotivarse y el ser maestro hoy en día es un acto de amor y de valentía ante una sociedad que cada vez está más difícil. No es bien retribuida. No tenemos apoyo de parte ni de la Secretaría de Educación Pública ante situaciones que se nos presenten quizás a lo mejor en nuestra escuela, en nuestro contexto, con los problemas del padre de familia. No estamos protegidos como maestros. Cualquier situación que pase nos señalan a nosotros. Pienso yo que la profesión docente hoy en día está muy poco valorizada y pienso yo que la nueva generación de maestros, eso es lo que buscamos, eso es lo que yo busco, ser el maestro que nunca tuve y pues mostrarle ante la sociedad que nosotros también valemos y que estamos aquí que somos la herramienta más importante para la transformación del sistema. Ahora, justo que tocas el tema de la transformación, hace unos, pues ya varios meses, tuvimos un análisis con tres maestros jóvenes, donde empezamos a dialogar sobre cómo ven los maestros al sindicato, porque decíamos, es que hoy día ya los maestros noveles en estos temas, pues ya no se están fijando en el sindicato, es más, ya ni lo pelan, decían ahí, pues, válgase la expresión. Desde tu perspectiva, ¿qué mirada tienes tú del sindicato, por ejemplo, de maestros? Fíjate, si bien es cierto, yo nunca he tenido un acercamiento con el sindicato, sin embargo, sé que existe y sé que quizás a lo mejor nosotros tenemos pues ese apoyo de parte de ellos, pero yo la verdad no tengo nada malo ni bueno que decir de ellos, del sindicato, sin embargo, sé que ahí está y no te puedo decir si es bueno o malo porque yo no he tenido ningún acercamiento, ninguna experiencia con ellos, pues. Ahora, ¿qué ajuste, digamos, si tú tuvieras esta posibilidad de sugerir algunas propuestas para mejorar o para dignificar, que este era el planteamiento de la reforma 2019 de la actual administración, redignificar la labor docente, ¿qué sugerirías tú? ¿Dónde, digamos, empezarías a apretar las tuercas? En el sueldo definitivamente.
en el sueldo, en esta parte de que nos vean a nosotros como seres humanos también, con seres humanos que tenemos nuestra propia vida también, de que las personas y que la sociedad se dé cuenta de que nosotros no nada más trabajamos una jornada, trabajamos todo el día, planeamos, nos preocupamos por la salud emocional de nuestros niños, nos preocupamos por su economía, nos preocupamos por su aprendizaje, por su enseñanza. Trabajar con las familias es bien complicado, que somos personas integrales y igual de valiosas que cualquier otra profesión. Pues muy, muy, muy interesante, la verdad, profesor, todo lo que estás comentando. Y bueno, hablando con respecto al sueldo, pues una pregunta obligada, ¿qué te pareció el anuncio que hicieron el 15 de mayo del aumento? ¿Qué tal te cayó? Pues me pareció muy bien, pero pues hasta no ver, no creer, todo queda en el aire cuando las cosas no se hacen. No, Ahora, le voy a decir una frase que dice: no digas las cosas, hazlas, porque al hacerlas se dicen solas. okay. Pues vamos a esperar el cheque, ¿no? A ver Sí, claro. qué tal viene. Bueno, y para ir ya entrando, digamos, a la recta final de esta entrevista, que la verdad se me ha ido como agua, ¿no? Hemos comentado muchos temas muy rápido. Preguntarte el tema de las redes sociales, ¿no? Digo, para ti ha sido un gran éxito, ¿no? Pero por un lado, lo veamos desde dos perspectivas, desde la perspectiva del maestro y desde la perspectiva del alumno. ¿Qué opinas del uso de las redes sociales? Ok, las redes sociales es un arma de cinco filos. Te pueden beneficiar o te pueden perjudicar, ¿no? Yo las redes sociales, cuando empezó la pandemia, pues obviamente las miré como una alternativa de hacer llegar el aprendizaje a mis alumnos, ¿no? Pero existen pues diferentes plataformas como Meet, Classroom, Zoom, TikTok. Empecé a realizar TikTok, yo tenía 160 seguidores, que eran los padres de familia del año antepasado, el pasado y este, y yo subía mi contenido para hacerles ver a ellos que le tienen que dar seguimiento a sus casas, ¿no? Jamás pensé que yo me fuera a hacer viral, nunca fue mi intención hacerme famoso o viral o conseguir otro tipo de cosas por medio de esto. Sin embargo, pues subí un tema, pienso yo que delicado, que es el abuso sexual infantil, y una canción tan noble con estrofas cortitas y con un lenguaje tan pedagógico y entendible y adaptado a mis niños. Y digo yo, wow, o sea, son temas que no se hablan y es bien importante. Pero al final de cuentas, como te comento, es un arma de dos filos. Me dio muchísimo miedo al principio de que los papás no lo vieran bien. Pensé, les tapé la cara a los niños. Pues obviamente los niños tienen derechos y pues nosotros también tenemos que cuidar esa parte, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que puedan surgir con base a que pues los niños salgan en las redes sociales. Pero no recibo yo dinero ni monetización, no se monetiza aquí en Latinoamérica. Sin embargo, yo me pone muy contento el hecho de que las redes sociales sean un arma y una herramienta que, utilizándola de una buena manera, pues pueda llegar este mensaje tan importante a cada uno de los niños, ¿no? He recibido un mensaje de muchísimas personas, no solo de México, sino de todo el mundo, donde pues agradecen mi labor como docente, y eso, más que recibir un sueldo, un dinero, eso me llena muchísimo de satisfacción y muchísimo amor, ¿no? Al final de cuentas, cumplo con mi cometido y con el objetivo de hacer llegar esta información. Y pues ahí están las canciones que he inventado, las canciones que yo he adaptado y todas las clases que yo he hecho. Pues ahí están como un referente para los futuros maestros y para los maestros actuales, de decir, hay que hacer las cosas diferente y pues utilizar estas herramientas que quizás a lo mejor me pueden funcionar a mí para mis propios niños o para tus propios hijos al final de cuentas. Y pues eso es las redes sociales, es una herramienta que, usándola de una buena manera, pues puede tener muy buenos resultados. ¿En tu aula tú permites el uso de estos dispositivos tecnológicos o definitivamente no? ¿O cómo regulas esto? No, porque los niños tienen 6 años, entonces no, los niños no llevan celulares al aula, no, para nada, no tengo la necesidad de andar regulando ese tipo de situaciones porque no se presentan en mi aula, ¿no? Oye, ahora, bueno, pues, ¿qué tienes previsto ya? Porque en un futuro próximo, porque, pues, la verdad es que de alguna manera, y perdón si hago este comentario, pero también tu actividad se ha convertido ya en un personaje clave en las redes, y bueno, es sin duda un referente. Nosotros, pues, cuando vimos tus redes y los comentarios, pues, inmediatamente nos fijamos en ti para invitarte también a esta entrevista. ¿Qué tienes previsto dar, no sé, no sacarle provecho, sino o sacarle provecho en el sentido positivo, pues, ¿no?
de utilizar este personaje también para promover este proyecto? Sí, totalmente. Al final de cuentas, yo lo que hago es en pro de nuestros niños, al final de las infancias, ¿no? Y no hacerlo con un fin, pues, económico, sino, pues, ya vengo haciendo esto durante muchísimo tiempo y, pues, esto va, abona más a lo que yo ya hacía. Formo parte de una asociación civil donde ayudamos a niños con cáncer, asilos de ancianos y orfanatos, que se llama Sonrisas, aquí en Guadalajara. He recibido, pues, invitación de muchísimos lados, de la Fiscalía de la Niñez aquí en Guadalajara, de Derechos Humanos. He recibido incluso de artistas como Tatiana hacer la canción para que se visibilice más. He recibido apoyo por parte de, pues, bueno, invitaciones por parte de instituciones educativas como lo es INETEP allá en Colima. Fui a dar una conferencia acerca de experiencias docentes exitosas. Tuve el acercamiento con futuros docentes para motivarlos, para decirles allá afuera hay muchísimos niños que los necesitan, hay muchísimos niños que están ahí para que tú les transmites tus conocimientos. Soy invitado el día jueves en un reconocimiento que les van a dar unos maestros porque hubo un concurso acerca de que mejoraron, pues, su comunidad, les llevaron luz, les llevaron agua. Entonces eso me hace sentir muy orgulloso y me hace sentir muy honrado con toda la humildad del mundo recibir ese tipo de invitaciones. A mí me pone muy feliz. Se acercó una psicóloga sexual infantil para dar conferencias a los niños, a los padres de familia. Es un próximo proyecto también. El día de mañana, pues, voy a la Normal de Jalisco como parte de los docentes, como una visión acerca de la nueva escuela mexicana. Entonces, han salido oportunidades de visibilizar también, de visibilizar a los docentes y visibilizar a toda nuestra práctica, a todos estos aquellos maestros que quieran expresar quizás a lo mejor sus la falta de apoyo que tenemos, es decir, ¿saben qué? Aquí estamos nosotros docentes, valórenos, sociedad, apóyennos, el voltearnos a ver, ¿no? Y todos los proyectos que salgan hoy en puerta, voy a ir a Chiapas también en un proyecto del abuso sexual infantil con una zona de preescolares también. Entonces ha salido todo ese tipo de oportunidades de decir, ok, aquí estoy yo, en lo que yo les puedo ayudar, más allá de tener seguidores en las redes sociales, en realidad que exista un verdadero cambio a partir de esto, que esto no se quede aquí, que seguir más con más proyectos y seguir apoyando a todas las personas que me necesitan. Oye, pues excelente. Y bueno, y si vienes a Chiapas, pues nos avisas para darte una cordial bienvenida por acá. Profe, pues bueno, vamos concluyendo. La verdad es que ha sido muy rico toda lo que nos has comentado. Concluir con una, ¿qué le sugerirías? ¿Alguna invitación, alguna reflexión, pues, a la gente que nos está viendo? Pues más que nada la gente que nos está viendo, a los maestros, a mis colegas, ¿no? El dejar de enseñar a los alumnos que quisiéramos tener y empezar a enseñar a los alumnos reales, a los alumnos que tenemos, a los que están ahí, a los que te necesitan. Escucha su alma y su corazón también, por favor, padre de familia, maestros. ¿De qué sirve que el niño coloque Neptuno en el universo si no sabe gestionar ni contener sus emociones? Escúchenlos, ámenlos, hagan su trabajo con amor. Si no existe amor, no hay nada. Perfecto, profesor. Pues te agradecemos, la verdad, mucho esta deferencia que has tenido para estar en este espacio. Estoy más que seguro que, pues, va a ser muy contagioso y ahí, además, nos vas a subir mucho el rating ahí con tus seguidores. Pues muchas gracias por la atención, estimado profesor Pedro. Muchísimas gracias a ustedes y, pues, automotivarse, maestros, y tratar de hacer las cosas diferentes para nuestros niños, para mejorar un país que está, pues, muy, muy, muy dañado por todas las reformas, y qué mejor que nosotros, que tenemos esa responsabilidad tanto moral como docentes. El ser maestro hoy en día es un acto de amor y de valentía, definitivamente. Perfecto, muchas gracias, profe. Pues nos despedimos del profesor Pedro. Les agradecemos también la atención que han tenido en seguirnos en este espacio. Y bueno, pues acá tienen un referente. ¿Por qué no nos invitas, profe Pedro, o nos das tus redes para la gente que quiera conocer tu actividad? Claro, el TikTok,
Se llama Maestro Miel, por si me quieren seguir. Ahí tengo diferentes estrategias que yo utilizo con mis alumnos de programación neurolingüística, acerca de gestionar y contener las emociones de los niños por medio del juego, de canciones. Ahí está, se llama Maestro Miel, por si me quieren seguir. Y cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier reclamo, cualquier pregunta, pues ahí estamos en las redes sociales y en cual yo los puedo ayudar. Perfecto, pues ahí está. Les agradecemos mucho la atención y pues bueno, no nos resta más que despedirnos y dejarles, pues desearles lo mejor durante estos próximos días. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta Muchas luego. gracias. Viva la docencia. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live.